supera ampliamente las expectativas porque fue un proceso de hace un año atrás, que desde una primer charla para el objetivo de una tesis. En noviembre me recibí con este trabajo. Se trabajó un mes más para que cumpla los requisitos que un paper por ahí tiene que cumplir. Se sometió a evaluación y sin saber que tan pronto, porque 2 meses es rápido para estos, íbamos a recibir esta noticia de tener un aprobado sin restricciones y que va a ser publicado en una revista que en el plano internacional. ¿Qué revista es? Esta revista es una revista de Brasil que se llama El Control Social y Desarrollo Territorial, que tiene el origen con el Centro de Promoción de Posgrado de allá, que es como si fuera el CONICET nuestro, y las universidades más importantes en el plano internacional, como la de Río de Janeiro, Tocantins, y la Fundación Getúlio Vargas. Como, o sea, también el hecho de poder pasar en un jurado que es en otro plano, que es un artículo que no puede tener ningún tipo de localización, no puede tener nombres, autores, universidades, entonces totalmente anónimo, porque justamente se busca que el aporte, te lo publican si hay un aporte realmente a la comunidad científica. Y bueno, también en lo personal, encontrar es un antecedente académico muy importante y puertas que se abren también en futuras líneas de investigación o en lo que yo me proponga también adelante. ¿Y cuál es el tema que desarrollas en esta tesis? El tema está vinculado a las empresas cooperativas, donde básicamente la idea fue estudiar el tipo de decisión que toma la empresa cooperativa al momento de financiarse, si lo hace en forma interna o con fondos externos. Donde yo realicé el estudio desde una teoría económica, tratando de ver si tenía capacidad explicativa. Después, tiene una fortaleza microeconómica el trabajo de haber encontrado, poder problematizar el problema de las cooperativas al tener que financiarse y encontrar que la respuesta que uno de la conducta económica del cooperativista viene, hay un hilo ahí entre la capacidad explicativa de la teoría, la problematización de las hipótesis, los resultados que se obtienen y después la propuesta de un método de testeo empírico para que esta teoría pueda ser como demostrada en forma empírica, que es a través de la información que proveen los estados contables.